dakizuen bezala hautetsi sozialistak akreditatu berri gara Eusko Legebiltzarran eta orain azten den legealdi honetan gure taldearen lehentasunak eta helburuak azaltzeko dei egin zaituztegu. Comparecemos el grupo de 9 mujeres y hombres que formamos ya el grupo parlamentario de los socialistas vascos en este Parlamento. Quiero decir que somos herederos del gran trabajo que otros hicieron antes que nosotros en esta Cámara y que tendremos los principios socialistas que a ellos inspiraron también como guía para nosotros para seguir haciendo política en esta Cámara. Y quiero también, por esa misma razón, agradecer su labor a los compañeros y compañeras que nos han precedido y homenajear a los que hicieron política en condiciones mucho más difíciles que nosotros hoy. Lo hicieron con la amenaza del terrorismo. Por eso también quiero tener un recuerdo especial hacia Fernando Buesa y Enrique Casas, a los que se recuerda junto a otros en las paredes de esta casa. El Partido Socialista, estando en la oposición o en el Gobierno, ha trabajado siempre en esta sede legislativa con un mismo objetivo: poner el autogobierno al servicio de la ciudadanía vasca, hacer que el autogobierno sirva a los vascos y que sirva como herramienta para la lucha contra la desigualdad, que es el principal problema al que se enfrenta la sociedad vasca hoy. Y así lo vamos a seguir haciendo los parlamentarios socialistas en esta andadura nueva. Este Parlamento, que tantas veces ha protagonizado debates circulares y monotemáticos, ha sido por encima de todo la sala de máquinas de Euskadi, que hemos construido entre todos y todas. Es Euskadi que debe apostar por la igualdad de oportunidades, por el empleo, por la reindustrialización, por los salarios dignos, por los servicios públicos universales, por una sanidad y una educación de calidad. Entendemos que el inicio de una nueva legislatura es una buenísima oportunidad para ponerse deberes. Y desde el Grupo Socialista así lo vamos a hacer. Como saben, en los próximos días vamos a abrir una nueva etapa en las conversaciones que venimos manteniendo con el PNV para la gobernabilidad de Euskadi. Y quiero dejar claro que adelantar la conclusión de estos contactos, como he visto que hacen ya algunos analistas políticos, resulta prematuro, que todavía queda muchísimo por hablar y por concretar y por trabajar. Que los socialistas no vamos a cerrar un acuerdo por el simple hecho de hacerlo, sino porque sea acorde a nuestros principios y, sobre todo, lo que siempre venimos diciendo, que dé respuesta a los problemas que tiene la ciudadanía vasca. Que nuestra voluntad ha sido siempre la de construir este país juntos y que por ello hemos estado siempre en los grandes pactos que han hecho posible la Euskadi tal y como hoy la conocemos. Nos hemos implicado en el día a día, hemos contribuido a la redacción de las leyes troncales de nuestro marco jurídico y hemos participado en numerosos acuerdos presupuestarios. Los socialistas vascos siempre hemos asumido nuestra responsabilidad y hoy nuestra responsabilidad es seguir luchando contra la desigualdad. Y si entendemos que podemos hacerlo mejor desde el Gobierno, trataremos de concretarlo al máximo en un acuerdo. Pero que si vemos que podemos ser mucho más influyentes desde la oposición, como lo hemos sido en esta última legislatura, no tendremos ningún problema en trabajar desde allí. Es el PNV quien obtuvo 28 escaños en las elecciones autonómicas el que tiene la responsabilidad de aclarar qué objetivos se plantea para esta legislatura y qué fórmula de gobernabilidad propone. Aclarar sobre todo también para qué quiere gobernar y con quién quiere gobernar, porque no todos los caminos llevan al mismo destino. Y nuestro camino es claro, estamos abiertos a acuerdos amplios, que por encima de otras consideraciones tengan como prioridad la agenda social. Los socialistas no vamos a participar en proyectos nacionalistas que vengan disfrazados bajo el gran epígrafe de grandes acuerdos de país. No pretendemos excluir a nadie, pero todos sabemos que hoy en Euskadi hay ofertas políticas que ya han apostado por traer una especie de vía catalana aquí, que anteponen el derecho de autodeterminación y el avance soberanista a cualquier otro objetivo. Y los socialistas no solo no vamos a estar ahí, sino que vamos a trabajar para que la política vasca evite en lo posible ese camino. Vamos a trabajar para que la política vasca se centre en la realidad de miles de familias con parados en sus casas, de una industria que necesita un empujón definitivo, de los jóvenes que han tenido que salir al extranjero por razones económicas o de los mayores y no tan mayores que están preocupados por el futuro de sus pensiones y por el futuro de sus familias. Los socialistas no vamos a ceder tampoco en la defensa de la pluralidad de la sociedad vasca.
como tampoco vamos a hacer rebaja alguna en los planteamientos éticos respecto a la violencia terrorista, los derechos humanos y la atención a las víctimas. Precisamente esta semana se cumple el 5º aniversario del cese del terrorismo etarra y quiero reafirmar que los socialistas estaremos siempre en todo lo que contribuya a afianzar la convivencia en Euskadi, la libertad en Euskadi, basada en el respeto a todos los proyectos políticos y a todas las formas de entender la identidad vasca, como corresponde a una sociedad tan plural y tan transversal como es la nuestra. No queremos convertir este asunto tampoco en motivo de confrontación, pero también quiero dejar claro que no se confunda nadie. Nuestro compromiso como socialistas también lo es con la memoria, con las víctimas y con la verdad, por muy compleja que ésta sea y por muchas caras que tenga. Askotan esan dugun bezala, sozialistok agenda soziala, agenda nazionalaren aurretik jarriko dugu. Euskal gizartearen pluraltasuna erasotu nahi duen proiektu orori aurre egingo diogu. Eta ez dugu terrorismoa giza eskubideen defentsa edota biktimek behar duten arretaren inguruko gure printzipio etikoak beheratuko. Euskadiko gobernagarritasuna zehazteko elkarrizketak martxan daude. Alderdi jeltzaleak hauteskundeak irabazi ditu eta berari dagokio esatea ze gobernu mota nahi duen eta ze helburu politikoa nahi dituen. Sozialistok prez gaude gure printzipio eta lehentasunak gobernutik defendatzera, baina posible ez bada. Azken legealdian egin dugun bezala, euskal politika oposiziotik baldintzatzeko ez dugu arazorik. Alderdi jeltzaleari dagokio zertarako eta norekin gobernatu nahi duen argitzea, baina bide guztiak ez daramatzate helmuga berdinera. Y termino ya. Afrontamos una legislatura muy importante para Euskadi. Una legislatura en la que tenemos retos decisivos para el futuro. La creación de empleo de calidad para un crecimiento ordenado de nuestra economía, un sistema tributario mucho más justo y que permita el mantenimiento de unos servicios públicos de calidad y que permita también mantener nuestro sistema de bienestar social. Hacer frente al envejecimiento de la población es un reto que tiene esta sociedad, o avanzar hacia una administración mucho más eficiente, más transparente, que abogue por la dación de cuentas y que practique también la auditoría social. Estas y no otras son las cuestiones que deben preocuparnos y ocuparnos. Estos son, a juicio de los socialistas vascos, los acuerdos de país que debemos de trabajar en esta legislatura. Y en esto vamos a poner todo nuestro empeño los 9 parlamentarios socialistas que hoy hemos entregado nuestras acreditaciones en este Parlamento. Y nada más, quedo a vuestra disposición por si tienen alguna pregunta o aclaración que realizar. Quería saber qué va a condicionar que sea finalmente las negociaciones de gobierno lo que marque si es un gobierno de coalición o la fórmula de la pasada legislatura, un acuerdo desde la oposición. Nosotros tenemos claro cuál es el objetivo de los 9 parlamentarios. Lo dije cuando asumí la responsabilidad de la Secretaría General y lo he dicho ahora mismo en esta rueda de prensa. La lucha contra la desigualdad, ese es nuestro eje para hacer política. Y todo lo que sirva para acabar con la desigualdad marcará nuestra hoja de ruta. Por lo tanto, a este inicio tan inicial en el que nos encontramos de las conversaciones con el Partido Nacionalista Vasco, no se puede predeterminar ningún resultado. Lo importante son las políticas que acordemos y si éstas sirven para resolver los problemas de los ciudadanos y si seguimos poniendo la agenda social, la agenda de los ciudadanos, por encima de cualquier otra agenda. El otro día un medio de comunicación publicaba que iban ustedes a condicionar el apoyo a controlar un poco la acción de Jonan Fernández. No sé si es correcto o en este área, ¿qué es lo que ustedes van a marcar o van a pedir? Bueno, eso fue una interpretación que debió de hacer el medio de comunicación en cuestión. Nosotros no vamos a hacer vetos a personas, pero es de sobra por todos conocido que nosotros no hemos compartido mucha de la acción de gobierno que se ha hecho desde el área de paz y convivencia. También lo dijimos desde el principio y es lo que hemos practicado en toda esta legislatura. Los socialistas vascos siempre hemos sido muy responsables con aquellas cuestiones que entendemos que son troncales en este país. Sabemos cuál es el mínimo ético a través del cual tenemos que erigir el futuro de Euskadi, un mínimo ético que pensamos que tiene que ser compartido por todos los que se sientan en esta Cámara. Pero, lógicamente, nosotros no hemos hecho política contra el Gobierno utilizando estos argumentos. Se lo hemos trasladado al Gobierno siempre que ha sido
oportuno, es decir, cada vez que han hecho un plan de gobierno, un formato de actuaciones políticas desde el gobierno, nosotros les hemos dado nuestra opinión, nuestros criterios y nuestra inspiración política en ese campo, pero no lo hemos utilizado políticamente porque creo que esta tiene que ser una cuestión troncal en Euskadi y que todos abordemos con responsabilidad. Evidentemente, esperemos que todos tengamos claro que aquí de lo que se trata es de deslegitimar la violencia terrorista, reconocer a todas las víctimas, pero contextualizando también el origen de su victimización. Es fundamental si no queremos que en este país se repita nuevamente lo que hemos sufrido en los últimos 50 años. Komentatu duzu, agenda soziala jarriko duzuela nola nahi ere elkarrizketa horietan eta negoziazio horietan politikoaren gainetik, ez? Noraino dago prest Euskadiko Alderdi Sozialista autogobernuan aurrera egiteko legealdi honetan? Jaso beharko luke akordioren bat edo PNV-rekin? Bueno, guk beti esan dugu, autogobernuaren erreformaren aldekoak garela, beharrezkoa delako. Gauza da nola egiten dugun, eta gure ibilbidea eta gure irizpideak oso argi daude idatzita eta gainera legebiltzarra honetan erregistratutak, ez? Orduan, alde horretatikan gure posizio politikoa ezaguna da, eta dena legearen barruan egiten bada, eta gure helburu nagusiena da autogobernua hiritarren zerbitzura ipintzea bada, blindatzea gure eskubide sozialak, azken 30 urteetan irabazi ditugun eskubide sozialak blindatzea bada, blindatzea bada baita ere helburua gure eskumenak blindatzea Espainiako gobernuaren aurrean, gauza horiek helburuak badira, ba topo egingo gara, dana legearen barruan, noski, ez? Beste ibilbide batzuk hartzen badira, ba guk ez gara egongo, ez? Baina hortan ados gaude, autogobernua reformatu behar dela, tresna berriak behar direla kudeatzeko gure autogobernua, hori hortan problemarik ez, nik uste dut argazki hori eginda dago, eta talde guztiak, Podemos izan ezik, heldu berria delako ganbara honetara, alderdi guztiak, esertzen garen alderdi guztiak ganbara honetan, gure argazkia emanda dago eta legebiltzar honetan dago, ez? Gauza da, zertarako erabili nahi duen bakoitzak helburu politiko hori, ez? Guk beti argi esan dugu, autogobernua hiritarren zerbitzurako izan behar da. Tresna bat da. Besteo jakingo dute zertarako nahi duten, eztabaida hori elikatu, mantendu eta bar. Interes politikoak bilatzen badute, eurek azaldu beharko dute. Guk beti argi ibili gara ibide horretan. Sí, yo quería saber si hay reunión, si hay fecha ya para la reunión de las mesas negociadoras del PNV y del PSOE. Y otra cosa, es difícil no prejuzgar el resultado final cuando lo que ha trascendido es que hay un acuerdo para que el Partido Socialista tenga un puesto en la vicepresidencia, tenga un puesto en la mesa y ocupe una de las vicepresidencias. Claro, eso sí que induce que hay unas negociaciones que están avanzadas y que parece que ustedes van a llegar a un acuerdo, ¿no? Induce a pensar eso. Pues le agradezco la información. Veo que está usted casi mejor informada que yo. Yo no doy por cerrado ningún acuerdo sobre la mesa del Parlamento. Es más, me ha sorprendido que haya trascendido a los medios de comunicación con una rotundidad tal. Y bueno, pues la fecha de la reunión con el Partido Nacionalista Vasco será esta semana. No está fijada todavía, pero antes de que termine esta semana se reunirán las dos delegaciones, la del Partido Nacionalista Vasco y la del Partido Socialista. Y como he dicho en mi intervención primera, creo que no hay que prejuzgar el resultado final de esas conversaciones. Lo que sí quiero trasladarles con claridad es que nosotros estamos para hacer política que resuelva los problemas de los ciudadanos. Y nos da igual que sea desde el Gobierno o desde la oposición. Lo importante es que sirva. Y si para que sirva tenemos que estar en el Gobierno, estaremos en el Gobierno. Si para que sirva tenemos que estar en la oposición, estaremos en la oposición. No tenemos ningún problema. Pero lo importante es arbitrar y acordar medidas que sirvan para los ciudadanos. Porque cuando digo hablo de la agenda social, hablo también de la agenda de los ciudadanos. Porque cuando vemos los problemas que los ciudadanos ponen encima de la mesa, cuando se les pregunta, está claro que es el empleo, que son los servicios públicos, y nosotros queremos trabajar acuerdos de país en ese sentido y en esas áreas. ¿Y es partidario de que el Partido Popular quede fuera de la mesa? Yo no es una cuestión de partidaria o no. Nosotros
tenemos 9 escaños y con esos escaños participamos en acuerdos que se van trabando, igual que en su momento también el Partido Popular, debo recordar, ocupó la presidencia del Parlamento Vasco fruto de un acuerdo político, siendo las fuerzas políticas también en otra progresión aritmética dentro del conjunto de las fuerzas políticas del Parlamento, ¿no? En este Parlamento, en los últimos 35 años, ¿no?, hemos vivido muchas mesas, algunas veces unas fuerzas políticas se han quedado fuera, otras dentro. Por lo tanto, eso es así. Clave al final, ustedes van a defender en el comité el no al PP y a Mariano Rajoy. La gestora acaba de decir que solo hay dos opciones, la abstención o terceras elecciones. No está el no en ese bombo para ustedes. Bueno, la gestora entiendo que convocará un comité federal para este fin de semana. Veremos cómo se plantea el orden del día de ese comité federal. ¿Y qué planteamientos hacen? A día de hoy hay un acuerdo aprobado a finales de diciembre en ese mismo Comité Federal por unanimidad, ratificado después en el mes de julio por unanimidad también, en el que decidimos los socialistas votar que no a Mariano Rajoy y que no al Partido Popular. Entonces, a mí me gustaría que todas esas personas que han estado hablando sobre la abstención, no abiertamente en el Comité Federal, sino en los medios de comunicación, bueno, escucharles, ¿no?, porque igual tienen argumentos sólidos de peso sobre ese tema. Realmente no he tenido la oportunidad de escuchar sus argumentos relacionados con la abstención hasta el día de hoy. Igual el domingo, cuando se convoque el Comité Federal, tenemos ocasión de escuchar cuáles son sus razones para pedir una abstención. Yo creo que nosotros tenemos que mantenernos en el no por muchas razones, por razones políticas, porque nosotros no podemos defraudar a los ciudadanos que nos votaron para cambiar el Gobierno de España. Y creo que no tenemos que tener miedo tampoco a la democracia. Yo lo digo desde aquí, desde Euskadi. Nosotros que no tuvimos miedo a las balas, no podemos tener miedo a la democracia, ¿no?, y a mantener los principios, que nosotros los mantuvimos en circunstancias muy difíciles. Bueno, pues yo creo que esto también tiene que ser extensivo al conjunto del socialismo. Si para mantener la coherencia y el compromiso que adquirimos con los ciudadanos el único escenario son terceras elecciones, porque de poco serviría, a mi entender, que se decidiera una abstención, que espero que no sea así, y yo no lo quiero dar por cerrado, si transcurridos 6 meses, 8 meses, el Partido Popular ve que no tiene una estabilidad suficiente para gobernar y convoca nuevas elecciones. Por lo tanto, vamos a estar más pronto o más tarde ante un escenario de elecciones y yo soy de la opinión, bueno, pues que creo que lo mejor es mantener la coherencia. A mí es lo que me dicen los ciudadanos cuando estoy en la calle. Me identifican como miembro del Partido Socialista, se me acercan y me lo dicen. Es lo que me dicen los afiliados de mi partido en Euskadi, es lo que me ha dicho el Comité Nacional y es lo que me ha dicho la Comisión Ejecutiva del Partido en Euskadi. Y es lo que voy a defender. Creo que es coherente. Y creo que la coherencia y el mantenimiento de los principios es algo que tú puedes explicar siempre. Lo que no puedes explicar es por qué te abstienes, ¿no?, en una investidura y al día siguiente, cuando haya que debatir sobre presupuesto, sobre techo de gasto, sobre tantas otras cuestiones, y el Partido Popular te exija el apoyo y tú no se lo des o se lo des, ¿qué? No, es algo que todavía no nos han explicado. Por eso le decía que quiero escuchar también a todos esos compañeros y compañeras que van a defender la posición de abstención, qué argumentos tienen, ¿no?, y qué plan tienen frente a todas estas leyes que el Partido Popular ha hecho en estos 4 años, recortando derechos, recortando servicios y frente a un gobierno que está liderado por una persona que ha tenido responsabilidades orgánicas en un partido que está sentado en el banquillo de los acusados por un delito tan grave como el de la corrupción. Zuen jarrera orduan argia da, eskoarena koherentziaz, baina dozein kasutan Euskadiko sozialiste zehingo dute batzorde federalaren erabakia onartu, ala ez? Gure posizio politikoa da ezetz Mariano Rajoyren gobernuari eta ezetz Alderdi Popularraren edozein gobernuari, ez? Hori argi esan genuen beti eta nik ez dut topatu azkenengo 10 hilabete hauetan, ez? Abenduan erabaki genuen ezetz hori eta azken hilabete hauetan ez dut ezer berririk topatu, arrazoi berririk, kriterio hori aldatzeko, ez? Orduan ikuste dut mantendu egin behar dugula posizio politiko hori adostatuta eta hori da guk defendatuko duguna. Baina aldi berean
alderdi bat gara, eta Euskal Sozialistak beti leialak izan gara organizazioaren barruan, eta onartuko dugu, noski, galtzen badugu bosketa, ez? O sea, que si finalmente... Bueno, yo quiero seguir insistiendo en que espero que del debate abierto, transparente y claro de razones en favor de la abstención y en favor del no a Mariano Rajoy, bueno, gane la posición que hasta ahora mismo hemos venido manteniendo los socialistas en coherencia con lo defendido en las dos campañas electorales de elecciones generales. En caso de perder, nosotros siempre hemos sido leales con la organización, somos un partido político y, por lo tanto, hay que asumir el resultado de una votación en el Comité Federal. En caso de perder y que la gestora del Comité decida que sea responsable, ¿qué fórmula ve la más viable para el Partido Socialista? ¿Cuál es la mejor? ¿Una sección técnica de esos 11 diputados que tengan, que haya libertad de voto o que sea algo? Yo no veo ninguna, y tampoco veo ninguna diferencia entre ellas, ¿no? Porque cuando se habla de abstención técnica y que sea una parte del grupo parlamentario quien se abstenga y el resto del grupo parlamentario vote que no, me vengo al ejemplo nuestro, por ejemplo, ¿no? En el Parlamento Vasco. Nosotros, en las últimas negociaciones presupuestarias con el Gobierno del PNV, hicimos una abstención, o sea, un voto a favor técnico, pero había razones para hacerlo. Es decir, no eran nuestros presupuestos, no eran los presupuestos que nosotros hubiéramos hecho ni hubiéramos querido de haber gobernado Euskadi, pero eran unos presupuestos que nosotros habíamos introducido mejoras en ellos, sustanciales, ¿no? Relacionadas con el copago, con la pobreza energética, con la implementación del derecho a la vivienda en Euskadi, en fin, cosas lo suficientemente importantes como para que nosotros diéramos ese paso. En el caso del Congreso de los Diputados, más allá de la abstención técnica o no que se pueda producir en la sesión de investidura, al día siguiente vas a tener encima de la mesa unos presupuestos, vas a tener encima cantidad de cuestiones de leyes, de derogación de leyes, de aprobación de nuevas leyes, de cuestiones económicas que tienen que ver con el déficit, con el crecimiento económico, con las condiciones laborales de los españoles. ¿Vale para eso la abstención técnica, el voto técnico? No sé, creo que son cosas que van mucho más allá. Yo creo que es adelantar demasiado. Entiendo que ustedes tienen interés en saber qué va a pasar, cómo se va a votar, qué va a hacer. Bueno, yo insisto, espero que se convoque un comité federal, que lamento que sea en un plazo tan agónico como el que nos han abocado, ¿no? Que es el último fin de semana casi hábil de octubre previo a la disolución de las cámaras. Lamento que sea así. Pero quiero que haya un debate transparente y que la gente diga lo que piensa y lo que defiende. Y honestamente, en el Partido Socialista siempre hemos defendido y hablado en libertad, ¿no? Y espero que seamos más los del no a Rajoy y el no al PP que los partidarios de la abstención. A partir de ahí, bueno, pues todo lo demás vendrá después, ¿no? Sí, yo quería preguntar sobre las negociaciones. ¿Tienen decidido si usted va a participar de esas negociaciones o quién va a formar el equipo negociador? Bueno, con respecto a las negociaciones, ya he respondido al principio. Si voy a participar yo en el equipo negociador, le adelanto que no, de la misma manera que tampoco estará Andoni Ortuzar en la mesa de negociación por la parte del Partido Nacionalista Vasco. ¿Y podría decir quiénes forman parte? No, casi. prefiero que no. Legebiltzarra honetako mailan, oraindik ez dugu erabaki, ez dakigu oraindik nola geratuko den akordio finala, ez? Naiz eta komunikabideetan agertu argi eta garbi akordio itxi bat dagoela, nik ez dut jaso albiste hori, oraindik, orduan, bueno, itxita egongo denean, ba, bueno, jakinaraziko dugu. ¿Y qué puesto cree el Partido Socialista que debería ocupar en la mesa? No es una cuestión de creer, es una cuestión de que en las mesas, como siempre, hay acuerdos. Siempre se hace con acuerdos. Por lo tanto, los acuerdos dan un fruto u otro en función de las aritméticas y de la capacidad de acordar.
¿Irá el Partido Socialista a tener un senador también de designación autonómica? Pues mire, todavía no me lo he planteado. Creo que hoy veníamos a entregar las acreditaciones, el viernes se constituye el Parlamento, la mesa del Parlamento, y después vendrá lo del senador autonómico, pero bueno, ya que me da la idea, lo tendré en cuenta. Bueno, es que